queremos reconocer a personas, entidades públicas y privadas que han dejado una significativa huella en esta ciudad gracias a su implicación, su esfuerzo, su talento y sus ganas de salir adelante a pesar de las dificultades que se hayan podido encontrar en el camino. Una descripción que este año cumplen a la perfección nuestros premiados, el Fútbol Sala Valdepeñas y la empresa Productos Veracruz. Como saben, la ANCA acaba de cumplir su 75 aniversario y así que ahí este acto tenga para nosotros un carácter extraordinario, al casi coincidir con la fecha en la que salió el primer ejemplar de ANCA a la calle, un 20 de mayo de 1983. Durante todos estos años, la relación que se ha establecido entre el periódico y Valdepeñas ha sido, a mi juicio, intensa, estrecha, cercana y sostenida en el tiempo. La hemeroteca de ANCA recoge que las primeras crónicas sobre la actualidad de Valdepeñas aparecen ya en los primeros años de andadura informativa. El tesón, el esfuerzo y el trabajo de mucha gente ha hecho posible que el equipo de fútbol sala haya conseguido esta temporada llegar a la división de honor y colocar a Valdepeñas en la élite de este deporte. Premiar a la empresa Productos Veracruz, nuestro vino tinto de este año, que celebra su 50 aniversario, es el reconocimiento público a una trayectoria empresarial impecable. Gracias a ese trabajo, hoy estamos en lo más alto que un deporte colectivo jamás había conseguido en Valdepeñas. Estar en la élite, en la primera división del fútbol sala de la mejor liga del mundo, la Liga Nacional de Fútbol Sala. Quiero compartir este premio con los auténticos protagonistas y merecedores de estar aquí, tanto más que yo. Mis compañeros de junta directiva, auténticos currantes y alma mater de este club. Algunos de ellos desde el inicio. Pero especialmente a dos personas que en un deporte más definido como un mundo de hombres tenemos la suerte de contar o con dos extraordinarias trabajadoras, Sonia Bautista y Pilar Ballesteros. Muchas gracias. Y no puede ser de otra forma, porque lo que han hecho ustedes con nosotros es darnos un par de besos y un abrazo y decirnos que nos quieren. Y a eso no se puede negar nadie. Y eso es emocionante para todo el mundo. Mis padres estarían orgullosísimos de tenerlos aquí, de ver cómo sus hijos están todavía juntos. Porque no piensen que todo eso es lo que reluce. Que también nos enfadamos. Yo pienso, ahora debía decir que el premio no nos lo merecemos, pero sí, sí nos lo merecemos. Cuando un pueblo difunde la identidad, cuando una empresa, cuando un núcleo de personas consigue trasladar con el peso identitario que tiene sobre el vino Valdepeñas e incorporar otra marca que son las patatillas, es que eso no hay dinero para pagarlo. Es como el fútbol sala, que todos los domingos nos estéis vendiendo con Valdepeñas, a ver cómo se paga eso, ¿no? Aunque yo creo que el ayuntamiento os lo va a pagar. Pero en fin, no obstante, sería de necio confundir valor con precio. Sois un ejemplo, además, desde el punto de vista social, especialmente para los más jóvenes. Tenéis una enorme responsabilidad. La tenéis las directivas, la tenéis los entrenadores y la tienen los jugadores. Es muy importante. Vosotros tenéis más influencia en mis hijos que yo. Lo digo sinceramente. El mundo del deporte, al fin y al cabo, y especialmente aquellos que llegan a categorías importantes, desde luego que tienen una capacidad de influir en la sociedad y de configurar conductas y formas de actuar y de comportarse, que es muy importante. Quiero, lógicamente,
reconocer a la familia de Justo Pérez, que los conocí un día en un restaurante que estaban celebrando los 50 años. Yo me había venido aquí a Valdepeñas sin que lo supiera el alcalde a conspirar con otro compañero de política. No es verdad, había quedado con Nemesio a comer en un restaurante. Vosotros habéis mantenido la tradición. Aguada, labrada por el esfuerzo de vuestros padres, modernizándonos, adaptándonos a las nuevas realidades, sin duda intentando desde las esencias, los orígenes, sin perderlos en ningún caso, para no perder las referencias, poder atender al público, que es hoy muy diferente del que era hace unos años. De verdad que en vosotros tenemos que reconocer a todos esos autónomos, a toda esa gente que se esforzaba muchísimo, que cuando vienen mandadas ya no le dicen de usted en el banco, sino todo lo contrario, que las pasan a veces canutas para pagar las nóminas, que se lo quitan de la boca para que cobren sus empleados, pero que permanentemente se empeñan en mejorar, en progresar y en ser listos. Y por ello yo también, como presidente de la Diputación, quiero darle las gracias.